Por estar nuevamente en un Explicando Ay. Estilos, maldita sea, y ahora sí, porque tuvimos que buscar quién era, y es Juan Ableton. Exactamente. Así que, Juan Ableton, vamos a explicar hoy de qué se trata esto del Melodic House y Melodic Techno. Es una mezcla... ¿Para qué vamos a explicar? Primero vamos a que se suscriban y luego, bueno, den el like, hagan todo lo que tienen que hacer. Y no más de presentación. Y bueno, luego te aprendió que fue larga, pero además es un embole buscar qué era toda esta música. Es decir, Juan Ableton, fue una locura buscar esto. Acá está tu comentario. Y fue medio loco, porque en realidad este estilo nació por Beatport. Como cuando edita así tiempo y dice, vamos a hacer un nuevo estilo. Y ahí salen cositas, por ejemplo. Y ahí salió el Melodic Techno. Melodic House y Melodic Techno. Esto empieza más o menos por septiembre de 2016, cuando Beatport decide agregar a algunos estilos como Future Bass y Afro House. Afro House, que ahora supuestamente es el ritmo que se ha venido de moda. Entonces, ¿qué es lo que sucede entonces con el Melodic House en Techno? Nosotros estábamos hablando con Gonzalo, estuvimos buscando, ¿qué carajo es el primer tema de Melodic House, Melodic Techno? No existe un primer tema de eso. ¿Sí? No, no es. Así, en realidad es una... Es, como nosotros charlábamos, que viene por el lado de algunos temas deep house un poco más fuertes. Y claro. Lo que sucede es que tiene varias cosas que pueden llevar a confusiones o errores. Pero que sin embargo, Beatport vio que no encajaban por el lado del deep house, tampoco iban demasiado en el techno al palo. Así que vamos a decirles que, por ejemplo, características del melodic techno. ¿Qué tiene? ¿Cómo dirás? Una base rítmica simple, no tiene grandes afarranchos. Las notas o las melodías son en general cortas, tranquilas. La velocidad es baja, al contrario que muchos otros estilos de técnico, van bastante al palo y van como bailando. Y puede confundirse a veces con el progressive. Puede confundirse. Ese es el tema en sí, porque... Es muy fino. Estamos en una época en la cual Beatport se le ocurre, sé que debe haber algún tipo ahí que dice, ¿dónde pongo estos temas de porquería? Y no tienen lugar. Entonces, no. ¿Qué hacemos? Antes, por ejemplo... Claro, porque no entran ni en uno ni en otro. Entre otras historias, el tribal desapareció y lo pasaron a hacer otro tipo de cosas, por ejemplo. ¿Ah? Pero también antes estaba el tribal, un día desapareció y se le ocurrió hacer... Vaya a saber dónde el tribal. Y pasó para... No sé, ¿para qué era? Probablemente afajado. No sé. Fue lo más... Entonces, es tan porquería las clasificaciones de Beatport. Así, digamos un video por las porquerías que clasifica Beatport. ¿Ah? ¿Y por qué? Yo me encantaría agarrar a ese hombre que dice... Vamos a clasificar la clasificación y darle un par de cachotes y decir, ¡hombre! ¡No lo haga eso! ¡Deje de hacerlo! Pero vamos a darle así unas pistas de cómo encontrar este estilo. Porque lo que antes estaba como medio tirado por ahí, ahora lo agrupamos como Melodic House y Techno. Vamos a hablar entonces, por ejemplo, de los artistas o DJs que ahora englobamos como en esta categoría. Si empezamos por nombres grandotes, decimos, por ejemplo, Stefan Botzin, Patrice Bumel, Oliver Koletsky, Coles, que tiene sentido, Mind Against, Matador, Dixon y Taylor Bass, que son como los reyes, me encantan. Por ejemplo, Solomon que pasa cualquier cosa igual, sí. Monolith, Arbat, ¿quién más? Tom Engelhardt. Maceo Plex, que puede ser cualquier cosa. Maceo Plex, pero viste como que... Manuel Letour. Y bueno. Es decir, yo cada vez que escucho a mí dicen, no, paso melodic, y digo, ahora, no sabes lo que está pasando. Así. Vas a una cantidad de estilos, que para mí, cada vez que escucho es como que es progre, boludo. Es una cosa como que... Tiene esa pinta. Está cerca de progresivo. Tiene esa pinta de confundirse, pero por eso no tiene ni lo alegrón del progresivo. De cierto, por decir. Ni lo alegrón del progresivo, ni lo viajero del progresivo, ni tampoco tiene lo alegre de los deep house. Es como ahí, flota por ahí. Y se puede confundir, es muy confundible. No hay explicación, maldita sea. Sí, ya le dimos unas pautas y... Y bueno, síganle llamando como quieran. Y te digo más, si en un tiempo esa persona de Beatport lo va a querer cambiar y se acaba el estilo. ¿Ah? Ese es el tema. Hay que hacer un video. Las porquerías que hizo Beatport, ¿verdad? Vamos a hacer un top de las porquerías que hizo Beatport en la semana que viene lo vamos a hacer. Así que nosotros tenemos que trabajar. Haremos más o menos todos los cambios que ha habido en Beatport. Para pobre que son unos pocos. Como la nueva página que es horrible, yo pongo clásica que voy a poner, es espantosa. ¿Sabes que no me gusta la nueva página? ¿Cuál? Que no te pone. Cuando pones qué estilo es el que estás escuchando, tenés que entrar al tema. Sí, la vieja página te ponía qué estilo es, quién lo hacía, nada, todo en chiquito, pero da, a ver, lo ves ahí. Cierto. Y lo peor de todo, lo más tétrico, cada vez que vas a buscar otra cosa, casi no hay recomendados. Si antes por lo menos tenías otra cosa muy parecida. Claro. Horrible la nueva página. Así que está.
¿Cómo? Por suerte sacaron lo otro, lo, porque había como un perfil, eso lo borraron a carajo por una vaguita. Es decir, entre las cosas que vamos a hacer en el top. Así que. Mira, fe de ratas, chiquilín. Tenemos que hacer una fe de ratas. Sí. Si ustedes saben, nosotros grabamos los videos uno tras de otro y después los subimos en la semana. Por eso tienen al señor Guy J, que lo tenemos acá. Sí, así que este señor, por ejemplo, también hace música muy bonita, sí. Y lo pueden llegar a confundir también. Sí. Que realmente confundiría. Pero sin embargo, no, hace progresivo. Así que, chiquilines, y bueno, obviamente, Juan Ableton. Ya, la explicación. Ya hemos respondido más o menos. ¿De dónde sale el estilo? Sí. Y más o menos es una reclasificación reciente desde el año 2016. Así que pues llámalo como quieras. Sí. Está el punto de vista. Nos vemos en el próximo video. Que pasen bien. Si quieren que expliquemos algún estilo, lo dejan abajo. Y bueno, nosotros le explicamos. O por lo menos tratamos de traer una respuesta más cercana a la realidad. Ya hemos sacado el mito de. El jungle, sí. Ya explicamos jungle, explicamos también el drum and bass. Explicamos el ¿qué más? Ahora explicamos el melodic house techno. Exactamente, explicamos el EBM también. Ay, no cuento si lo he explicado, así que, bueno, lo dejan y ya está, ¿no? Pregunta, ¿cómo es el techno? No, eso es ¿no? Lo ponen ahí en YouTube, ya está, 40 le lo explican. Eso. Pero pónganos estilos raros que nosotros hacemos esa búsqueda. Así que, bueno, chao. Bye, bye.